todos los amigos y seguidores del blog. Eran las 12 de la noche. En la catedral las campanas sonaban. Salieron sigilosamente de sus casas hacia el barrio viejo de la ciudad. Les esperaba el jefe del consejo a todos ellos. Fueron llegando uno a uno. Sus pasos eran suaves. No querían alarmar al vecindario. Llegaron y entraron a una sala grande donde había una mesa ovalada para unos 50. Cada uno ocupó su puesto. Y el jefe del consejo se puso frente a ellos y a una señal suya todos se sentaron. Y el jefe les dijo, amigos, tenemos un grave problema. Un grave problema que hemos de solucionar ya. No podemos esperar un día más. Ya sabéis vosotros que por ahí, por la calle, anda una doctrina peligrosa, muy peligrosa. Todo lo que hemos montado durante todo este tiempo, y también con la ayuda de muchos de nuestros antepasados, se puede venir abajo, porque esta doctrina y los que predican, sobre todo el que predica esta doctrina, dice cosas escandalosas, que si no hay que respetar las normas, que si el ser humano está por encima de todo, que si los pobres son tan importantes, que las riquezas hay que distribuirlas, que los últimos son los primeros. Señores, ¿no nos damos cuenta que si no ponemos solución a esto rápida, esto va a acabar con todo lo que hemos montado y construido durante siglos? Mirad, después de pensarlo muy detenidamente, hoy vengo a proponeros una solución, que me parece una solución muy buena. Mirad, os propongo lo siguiente, os propongo que construyamos iglesias, catedrales, templos, ermitas, y cojamos a ese Dios y lo pongamos allí. Será como un secuestro, lo pondremos dentro de esos lugares. Pero lo quitaremos de la calle, lo quitaremos de los problemas de la vida, de esos ahí candentes, de los problemas económicos, de los problemas políticos, de los problemas sociales, de los problemas jurídicos, familiares, y lo llevaremos al templo. Allí todo el mundo podrá ir a adorarle, allí podremos predicar esa doctrina, allí habrá un culto, allí habrán ceremonias, allí habrán liturgias, allí habrá de todo. Pero habremos sacado esa doctrina y a esa persona y a todos sus seguidores, los habremos sacado de la calle. ¿Por qué? Porque además, fijaos vosotros, qué maravillosa es esta solución que se me ha ocurrido. Haremos grandes catedrales, enormes templos, enormes. Serán la expresión de toda la grandiosidad humana, de toda la omnipotencia y de todo el poder de ese Dios que estos predican. Y entonces la gente estará maravillosa, estará orgullosa de nuestra solución. Estoy seguro que esa solución va a triunfar. Estoy seguro que van a estar contentos de ir allí, a esos lugares, y allí hacer todos esos actos. Pero habremos logrado sacar de la calle. Y nuestros intereses, repito, nuestros intereses quedarán intactos. Y nosotros podremos seguir teniendo el poder, podemos seguir dominando a todas estas masas, podremos seguir imponiendo nuestra doctrina, la nuestra, sí, no esa doctrina, sino la nuestra, nuestras normas, y seguiremos siendo personas importantes. Seguiremos dirigiendo esta sociedad de la manera que a nosotros nos interesa. Por tanto, amigos, ya sabéis, pasó un tiempo y el jefe del consejo reunió otro día
muy pronto, un tiempo, pero muy corto, a todos los del Consejo, y les dijo: el otro día os hablé de una solución, pero no os dije la segunda parte de la solución. La segunda parte os va a gustar menos. ¿Sabéis lo que pasa? Que cada uno de vosotros, que tenéis muchas riquezas, va a tener que hacer una aportación enorme para este proyecto. El que menos va a tener que poner millones y millones, porque esto lo vamos a iniciar ya. Mañana mismo está todo preparado para iniciarse. Y cada uno de vosotros, el que menos, va a tener que poner varias decenas de millones. Eso el que menos. No, pero no os preocupéis, amigos. Tenéis un dilema. O lo perdéis todo o lo recuperáis todo. Porque luego todo eso lo podemos recuperar. Pero si no hacemos esto, todos nuestros intereses se vendrán abajo. Todo lo que hemos creado será destruido por todo este mensaje y esta doctrina revolucionaria. ¿Pero qué es eso de que los últimos serán los primeros? ¿Qué es eso de que hay que dar la vida por los demás? No, hombre, no. Nosotros vivimos bien, tenemos palacios, tenemos todos los placeres de la vida. ¿Para qué necesitamos eso nosotros de dar la vida por los demás? Eso es para estos chalados. Por tanto, señores, mañana mismo vuestra aportación tiene que estar aquí. E inmediatamente los arquitectos, los albañiles, toda la gente que ya hemos buscado y contratado para este proyecto, van a empezar a trabajar inmediatamente. Van a empezar a trabajar al Estado. Dentro de un año tenemos que inaugurar un montón de templos, de catedrales, de capillas, de lugares de culto. Pasó un año y en ese año hubo un movimiento frenético y se realizó todo esto. Y efectivamente, se construyeron los templos, se construyeron las catedrales, se secuestró a ese Dios desde la calle a los templos. Y tuvo éxito. ¿Por qué? Porque el Dios que se predicaba dentro de esos lugares ya no era el mismo Dios. ¿Por qué? Porque en la calle estaba en contacto con los seres humanos, estaba implicado en los problemas serios de la vida, económicos, políticos, en la pobreza, en los problemas de la igualdad, en los problemas de los emigrantes, en los problemas de los pobres, en la acusación, poniéndole el dedo a los ricos y diciéndoles sepulcros blanqueados, raza de víboras. Si no repartís vuestra riqueza, ya sabéis lo que os espera. Entonces, amigos, creo que estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. Y por tanto, a partir de hoy, podemos dormir tranquilos porque sabemos que todos nuestros intereses, todo nuestro dinero, toda nuestra fama, toda nuestra influencia, todas las estructuras y la organización que hemos creado, está a salvo. Ahora bien, había una esperanza para mucha gente. Ellos sabían también que esa doctrina no la iban a poder sacar de la calle, no la iban a poder sacar de raíz, y que quedaría ahí. Que habría hombres arriesgados, hombres valientes, hombres llevados por ese amor profundo que la llevarían en su corazón y la insertarían, penetrarían en el mundo, penetrarían en el corazón de los hombres. Serían testigos hasta la muerte de esa doctrina. Y así, pasado este tiempo, esa lucha sigue y ha seguido. Y seguirá siempre. Y seguirá en el corazón de los hombres. Y unos serán capaces de venderse a la riqueza, al dinero, a la fama, a la comodidad, al aburrimiento, a no querer saber nada, a decir, bueno, hay que vivir la vida. Y otros dirán, no, amigos, no, la vida no es para eso. La vida es para vivirla con dignidad,
es para crear un mundo justo, es para crear un mundo donde cada ser humano sienta en su interior su dignidad de una forma clara y profunda. Y ese es el mensaje de este personaje que vosotros habéis secuestrado y puesto en esos lugares. Nosotros vamos a ser testigos no del Dios secuestrado, sino del Dios vivo, sobre todo con el sacramento del hermano. El hermano ese que hay al lado cerca de mí, ese soy yo. Lo que hagas con eso, cada día, aunque sea un saludo, lo haces conmigo. Entonces, te vas a jugar tu vida por mí, ahí, en la calle, en el tap, en la sierra, en el trabajo, en la familia, en la política, en la economía, en lo jurídico, en la enseñanza. Ahí te vas a jugar la vida por mí. Y sí, amigo, puedes ir al templo. Sí, a recogerte. A orar también. A coger energía. A compartir ratos con aquellos que creen lo mismo que tú. Pero no olvides, no se puede sacar a Dios de la calle, porque si lo sacas de la calle, ese es el lugar de Dios. Porque Dios no entró, no vino y se puso en un templo para que lo adoraran. Estuvo en la calle, sobre todo al lado de la gente más marginada, de los más pobres. Ciegos, cojos, sucios, no se duchaban todos los días, ojo, no se duchaban, apestaría mucha gente apestaría con los leprosos, cogiéndolos de la mano, tocándolos, ustedes saben que la lepra se contagia, comiendo con ellos. Bueno, pues amigos, este es el mensaje que quiero deciros. No secuestren ustedes a Dios, llévenlo a la vida, a la calle. Y ahí, si ustedes son testigos de esa verdad, cambiarán el mundo. Harán que de esa semilla se cree una gran cosecha. Será la cosecha de las semillas que ustedes han puesto en la vida. Nada más. Buenos días y hasta pronto.